no tiene ningún fundamento. Es el derecho de manifestarse, la libertad de expresarse, pero no es más que una conjetura. Y quien la entrevista, pues como tú mismo lo estás señalando, León Krause, pues es enemigo de nosotros, adversario, pues para no exagerar. Son de los que están molestos porque eran los predilectos del régimen anterior, del antiguo régimen. Entonces, todo lo que reportan, todas sus entrevistas, como sucede en México, con la mayoría de los medios, ayer hablamos de eso, es en contra de nosotros. La ex embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido. Es un rencor obsesivo, diré. Su gran objetivo no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días. Lo que sostiene en la entrevista con León Krause, que ha dicho en otros foros, es simplemente algo que es falso. Cuando yo llego a Washington, ¿qué es lo que me dice? Ella estuvo allí. ¿Qué es lo que me dice el vicepresidente Pence y después Pompeo y después por teléfono el expresidente Trump? Queremos que firmen el tercer país seguro, accedan a ello y esté en vigencia inmediatamente. Caso contrario, les vamos a imponer aranceles. Esto fue en mayo. Después hubo una reunión en Washington en septiembre. El presidente Trump invitó a su despacho. Estaban allí el director del CBP, estaba Jared Kushner, estaba Mike Pompeo, vamos a decir su círculo más cercano en torno a su escritorio que ves en las series televisivas, y tu servidor nada más. Y me dijo el presidente Trump, ¿por qué no aceptan el tercer país seguro si ya lo vamos a hacer con El Salvador, pero en un plan ya de imponérnoslo? Entonces, la instrucción principal, primordial, lo que nosotros teníamos que lograr, a pesar de toda la enorme tensión y dificultad que significó esta tarea, es que México no tuviese que firmar el tercer país seguro y al mismo tiempo no tuviéramos aranceles. Y de todos y cada uno de los pasos que hubo, salía yo a informarle al presidente López Obrador cada paso que íbamos dando. Nunca hubo una decisión o acción que tomara yo ocultando la información al presidente. No sería yo canciller ahorita. Pero también se lo informamos al Senado. ¿Qué se logró al final de esto? No tuvimos los aranceles y no tuvimos el tercer país seguro. Ella, en cambio, ya les había dicho y nunca le tuve confianza a ella por eso. Y qué bueno que no se la tuve, porque ve lo que está diciendo ahorita. Y la ingratitud con el gobierno que la nombró embajadora en Washington, que es la embajada más importante de México. Ya les había ella dicho que sí al tratado de tercer país seguro, siempre y cuando fuera como en Turquía.